Bueno, mi nombre es Miquel Esquerro, yo soy argentino, nací en Rawson, partido de Chacabuco. Mi madre era vasca, mi padre argentino, mis abuelos todos, paternos y maternos, vascos. Me he dedicado, llevo 60 años, ocupándome de la temática vasca, de la historia vasca y en particular de la influencia de lo vasco aquí, en nuestra patria argentina. Hoy justamente he venido aquí a la biblioteca Bolena, en la ciudad de Quilmes, para participar en un encuentro cultural, en una especie de mesa redonda que hemos compartido con amigos como Armando Velasco y Luis Luquez. Para mí, como argentino descendiente de vascos, es una satisfacción participar en todo evento donde se hable de la cultura de nuestros mayores, por considerar que la cultura es la herramienta más idónea para todo pueblo, para el pueblo argentino, para el pueblo vasco y para todos los pueblos hermanos del mundo. Un centro vasco que yo conozco en la República Argentina, 79 de los 90 centros vascos que hay en la República Argentina, de Jujuy a Río Gallegos y de Mendoza al Río de la Plata, son, en mi opinión, la herramienta más idónea para que tenga vigencia presente y difundir y proyección futura la cultura del pueblo vasco, realizada por supuesto por argentinas y argentinos de diversas generaciones de vascos. Pero hay una pequeña confusión ahí, porque en Iparralde siempre han sido vascos y siempre sí, se han sentido vascos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que había un gran desconocimiento de Iparralde. ¿Cómo? Sobre todo de Egoelde no conocía Iparralde. Ah, no, sí, terminaba en Euskadi en Irú. La mayoría ya no somos hijos. La mayoría hoy está entre nietos, bisnietos y los hay hasta tataranietos. No olvidemos que en la República Argentina no hay una estadística firme, rigurosa, pero se habla de por lo menos 3,5 millones de argentinas y argentinos que tienen ascendencia vasca. Superan a la actual población de Euskal Herria, el pueblo vasco, que no llega a los 3 millones de habitantes. Eso sin contar a los vascos que hay en otras naciones del continente americano. Pues el centro vasco debe ser, de alguna manera, el aglutinante, la fragua, donde se lleven a cabo diversas manifestaciones del pueblo vasco, como puede ser el conocimiento de su historia, de su geografía, de su música, su literatura, sus bellas artes, sus deportes o juegos tradicionales de todo tipo. Es decir, cultura es todo lo que conforma a un pueblo. A un pueblo que, como en el caso de los vascos, podemos decir que tiene, científicamente hablando, 7.000 años de antigüedad. Y que posee una lengua, un idioma, que tiene también esa misma antigüedad. Claro, a ver, es curioso, porque salvo Buenos Aires, Bahía Blanca, pero en la provincia, en el Gran Buenos Aires, el primer centro que aparece es Quilmes. Y que desaparece. O sea, desaparece, yo no digo que no haya, no sé si desaparece, desaparece de los medios de comunicación. Yo me baso, yo no he hablado con gente mayor vasca, de acá o descendientes o familias. Yo me remito al libro ese, que es la primera referencia y algo que puede haber de esos años, de la revista La Vascoña. Pero en ese, ahí está la foto. Una página del libro ese está dedicada al Euskoetxea de Quilmes.